Sí, posterior al ataque, la misma ha sido trasladada al Centro Integral de Salud Banda, uh-huh, a los fines de que se le hagan las curaciones pertinentes. Sí. Los médicos del Centro Integral han diagnosticado 15 días de curación. Posterior se ha constituido el médico de policía, quien al examinarla otorga 10 días de curación por las lesiones que le ha proferido este alumno con el arma blanca en la zona de los brazos. En la zona de los brazos, es decir, ella intentó, en principio ella intentó proteger a la profesora, que era... En principio, como se han dado los hechos, tal como nos han relatado en la escuela, es que el alumno ataca en primer lugar a la docente, que era titular de la materia de la cual él estaba por rendir. Estaba por rendir, es decir, todavía no había rendido, es decir, no fue como consecuencia de una mala nota. Desconozco cuál ha sido el motivo, sí, que ha detonado la reacción de este chico. Bien. Eso es materia de investigación. Él emprende contra la docente primero, ¿y qué pasa en ese momento? Él enfrenta a la docente empieza a gritar, ante esto sale la vicedirectora, que es la señora Díaz, y él arremete contra la vicedirectora con el arma blanca, que era un cuchillo tipo tramontina. La lesión en la zona de las muñecas, en ese momento interviene el profesor de educación física a fin de reducirlo al alumno y la trasladan a la docente a la zona de la dirección. A ver, para resguardarla de otros posibles ataques de este menor. Sí, porque en realidad él seguía enfurecido, imaginamos nosotros. Quiero preguntarle dos cosas puntualmente. Sí. En principio, una es que aparentemente la información es que a él, en el momento en el cual con este cuchillo intenta apuñalar a la profesora y se cruza la vicedirectora, a él se le corta la hoja, se le desprende la hoja. De acuerdo a lo que hemos visto, sí, realizada la inspección ocular en el lugar del hecho, es que efectivamente el cuchillo ha quedado dividido en dos partes. Ajá. El manjo en el hall de la escuela y la hoja bajo un banco. Entonces, evidentemente se le ha roto el cuchillo. Lo que posible.